Y realmente esta decisión es muy importante porque los delitos de corrupción y la lucha que tiene la Fiscalía Frontal contra la corrupción se ve reflejada en sanciones ejemplares. Y en este caso definitivamente el máximo exponente de la Administración Pública de Bogotá ha sido sancionado, es decir, la justicia no solamente ha sancionado a pequeños corruptos, llamemos así, sino en este caso ha sido en el máximo ente de la administración distrital. Realmente no hay duda alguna que si Samuel Moreno Rojas no se hubiera prestado para este carrusel de la contratación, no tendríamos tantas sanciones, tantas condenas y tantas entidades públicas involucradas y tanto dinero perdido. Sí, 18 años es la condena más grande, pero no hay que olvidar que las otras personas condenadas se han sometido a la fiscalía y han obtenido beneficios. Por tanto, la fiscalía considera que en este caso el señor Samuel Moreno no se sometió y merece una pena mayor.